El sector agroalimentario representa más del 4% del Producto Interior Bruto aragonés y para seguir innovando y creciendo se ha creado recientemente el IA2, el Instituto Agroalimentario de Aragón, donde se coordina el trabajo de 300 investigadores. Hoy el presidente de Aragón ha visitado una de sus instalaciones y ha destacado que la universidad está dentro de sus prioridades presupuestarias. Prueban distintos sistemas para envasar la carne. Experimentan con antioxidantes naturales, ahora mismo con semillas de borraja que dicen alargarían la vida útil del ternasco. Trabajan en uno de los laboratorios del Instituto Agroalimentario de Aragón, el IA2, que aglutina 300 investigadores de la Universidad de Zaragoza y del CITA. Allí el presidente de Aragón ha destacado la importancia de innovar en el sector agroalimentario para que se refuerce y cree empleo. Después de ver lo bien que está trabajando la universidad y lo bien que está trabajando el gobierno, es que cada día está más claro que la agroalimentación es seguramente el sector de la economía aragonesa con más posibilidades de desarrollo, con más posibilidades de futuro, el sector en el que podemos alcanzar más niveles de excelencia y más niveles de competitividad. Javier Lambán ha señalado que la universidad está entre las prioridades del gasto público de su ejecutivo y el rector ve con más optimismo la situación tras la formación de la comisión mixta entre gobierno y universidad para tratar la financiación de la institución. Porque estamos trabajando en un acuerdo y por consiguiente tengo que ser más optimistas porque antes no trabajábamos en ningún acuerdo, claro que lo veo con más optimismo, sí. Para la universidad también es un punto importante los proyectos que desde aquí realizan con las empresas, porque el dinero que genera revierte en estas plantas piloto.